preguntas que dejé pendientes antes de ir a la pausa, quiero presentarles a una familia que tiene en su casa una especie de torre de Babel, señores, muy interesante. ¿No me creen? Bueno, invitamos a que hagan parte de nuestro foro a Teresa Guiz y su marido Jean Paul. ¿Saben de dónde son, verdad? Ahorita los vamos a escuchar. Adelante. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. Hola, Jean Paul. Bienvenidos y gracias por estar aquí. La vida de ellos es por demás interesante. Tienen tres pequeñitos que están de aquel lado, que ahorita les voy a pasar el micrófono porque quiero escuchar también a los pequeñitos. Pero antes dejé un par de preguntas inconclusas que quiero pues escuchar las respuestas, Marcela y Germán. Es que me encantó. La niña de Marcela, ¿tengo alergia al español? ¿Cómo evitar que les dé alergia? Pero, perdón, la doctora Campo lo decía. Es la estimulación. ¿Cómo evitar esa alergia? Es cuestión de estimulación. Hay una estrategia que la usan, yo sé que la conozco muchos casos, que la usan algunas familias en la casa, y es establecer unos límites. Por ejemplo, en la casa solamente vamos a hablar español. Cuando salgamos al mall, cuando salgamos a lo que sea, afuera, vamos a hablar entonces inglés, por ejemplo. Ok. Teresa y Jean Paul. ¿Qué fue la decisión? Fíjense nada más la historia, ¿eh? Me corriges si estoy mal, Tere, por favor. Teresa, cubana, habla perfecto inglés, perfecto español, llegó aquí a los 9 años y de pronto decide ir a estudiar a Francia. En Francia conoce a Jean Paul, se casan, se enamoran, bla, 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 y de pronto tienen 3 hijos, ¿verdad? Por supuesto que Teresa aprendió a hablar francés. Sus hijos hablan francés porque son franceses y también aprendieron a hablar español porque Tere les enseñó a hablar español. Pero de pronto en Francia existe un programa donde se pueden ausentar los ejecutivos del nivel de Paul hasta por 5 años sin perder su posición, su puesto y demás, aunque se vayan a otro país. Tal fue el caso. Dijeron, vámonos a Estados Unidos, se vienen a Miami, traen a toda la familia a Miami y shock. Los niños no saben hablar inglés, ¿verdad? Solamente español y francés. Digo, francés solamente y español. Nada más francés. Solamente no español, no. Tere. No, hay una pequeña corrección. Cuando yo fui a Francia, yo había aprendido francés aquí en el high school y en la universidad. Ah, ibas trilingüe. Sí, yo fui para practicar la lengua. Tú no hablas español. Por eso, en aquel francés momento. Era necesario. Ok. Ahora, ¿cuándo les empiezas tú a hablar español? Y ahora ya el mayorcito habla 3 idiomas perfectos. Sí, ahorita sí. Entramos ahí. ¿Cuándo le enseñas a hablar español a los niños? Cuando el mayor nació, yo le empecé a hablar las 3 lenguas. Sí. Y es exactamente como dice esta señora, que el niño no empezaba a hablar. Y vaya, empezaba a hablar, pero muy difícil de comprender. Y hay una presión social, sobre todo en un país donde hay muy poco inmigrante que hable otra cosa. Entonces, pues, por la presión y porque el niño empezara el nursery, pues empecé a hablarle solamente en francés. Y ya después con los otros, por supuesto, igual. Cuando siempre veníamos los veranos a pasar un tiempo con el abuelo que vive aquí en Miami, que solo habla español, un poco de inglés también. Entonces los niños no podían comunicarse. Así que en realidad cuando decidimos venir, que supimos lo de ese programa, dijimos, qué manera más maravillosa de llevar los niños en inmersión total, claro, y que aprendan el inglés y el español. Y así ha sido. En 2 años y medio que llevamos aquí, han aprendido las 2 lenguas. Y se han familiarizado también con la cultura hispana, porque ellos se sentían francés, pero también son 50% cubanos. Por supuesto. Y desconocían todo de la cultura cubana. Claro. Y también americano, todo lo que los Estados Unidos tienen que ofrecer. Así que ahora están totalmente adaptados en inmersión total. Oye, Jean Paul, ¿me permites hablarte de tú? Eres mi salvación. ¿En cuánto tiempo aprendiste el español? Bueno, yo aprendí el español a los 22 años. Ah, cuando bueno. Vine aquí. Cuando nos casamos. Bueno. Porque cuando nos casamos, hace más de 20 años, vinimos aquí, yo estudié aquí 4 años, aprendí el inglés, el español, pero sin yendo a la universidad,
y con la familia también, el español. Es lo mejor, creo yo, ¿no, Teré? En la familia y en Miami, de todas maneras, hay que hablar español. En 4 años, entonces, aprendiste el español. Regresamos a Francia. Ajá. Y ya vivimos allá más de 15 años. Ajá. Y ahora estamos de regreso. ¿De Francia otra vez se van? No, que fuimos. Después que él aprendió aquí, regresamos a Francia y vivimos unos 15 años. Uh-huh. Y ya ahora vinimos de regreso, tenemos estos 5 años para ver lo que vamos a hacer. Ok, lo están decidiendo. Ahora, ¿qué idioma hablan en casa? Los tres. Okay. ¿Los tres idiomas? Sí. Pero así brincan de uno a otro, porque esa facilidad, digo, Dios mío, por Dios, es como para tomarles película. De veras, brincan del inglés al español, imagínate, al francés. ¿Los entienden perfecto los niños? Sí, sí. Los dos chiquiticos prefieren no hablar español. No sabemos por qué, también hay alguna alergia por ahí. Pero el mayor, como ha tenido muchos amigos que hablan español, cuando llegamos estaban en ISO, todos los amigos hablaban español. Él era el único que no hablaba español. Ajá. Pero enseguida aprendió el español para tener amistades. A ver, quiero saber si es cierto. ¿Tienes micrófono? Sí. ¿Cómo te llamas? Estefan. Estefan. ¿Hablas perfecto español? Sí. ¿Inglés? También. ¿Y francés? También. ¿Y con qué idioma te sientes mejor? El francés. ¿El francés? ¿Es más fácil para ti? Sí. ¿Y con quién hablas el francés? ¿Solamente hablas en tu casa francés o tienes algún grupo de amigos? A veces llamo amigos míos de francés. ¿O por la internet? No. ¿Solamente por teléfono? Sí. ¿Y qué piensas acerca de aprender varios idiomas? ¿Te gustaría aprender todavía más idiomas o con esos tres tienes suficiente? Sí, el alemán. ¿Quieres alemán? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué alemán? Me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué hay de tus hermanitos? ¿Por qué están como medio flojones con el español? ¿Por qué crees que sea? En el colegio habla más inglés. Uh-huh. Y para ellos es más fácil el inglés que el español. A ver, entonces, que me conteste Lorelí. ¿Cómo estás, Lorelí? Bien. ¿Te gusta el español? Sí. ¿Y por qué casi no lo hablas? ¿Sí? ¿Por qué casi no lo hablas? ¿Por qué prefieres hablar inglés? Porque el inglés es bien por mí. ¿Lo entiendes más? ¿Sí? ¿Y tu hermanito cómo se llama? Rafael. ¿Y Rafael no quiere hablar español? No sabe. No sabe nada. Rafael es así como, ¿qué está pasando aquí? Pero habla bastante. Pero está así como, está como en ese periodo que dice Marcela, así con el switch así como, sí te entiendo, pero no me da la gana contestarte. Creo que es la cámara. ¿Será? No creo. Yo creo que los niños son más inteligentes de lo que parecen o de lo que nos hacen parecer que parecen, ¿verdad? Es cierto, y yo quiero decir algo. ¿Me lo dices después de la pausa comercial? Claro que sí. Para no interrumpirte, ¿sí? Después de esta pausa vamos a conocer también a un papá que cree en la importancia de seguir hablando con su hijo en español, pero ¿qué cree que dice la mamá? Que lo importante es no confundir la cabeza del niño. ¿Le suena parecido? No se vaya.